Y en días anteriores, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador realizó una importante donación de mercadería, la misma que había sido incautada. Los beneficiarios del donativo son cientos de deportistas de Fedeoro y otras ligas cantonales. Un total de 600 deportistas de Machala y de las distintas ligas deportivas cantonales recibieron la indumentaria en lo que se constituyó la primera entrega. El evento contó con la presencia de Patricia Cervantes de las organizaciones sociales de Alianza País. Realmente estamos muy complacidos de poder aceptar esta invitación que nos ha hecho la Federación Deportiva del Oro. Nuestra visita aquí obedece a poder hacer presencia territorial de nuestra Secretaría Ejecutiva de Alianza País, poder dar a conocer la estructura en el nuevo momento que está viviendo nuestro movimiento y desde luego conocer el trabajo, el muy buen trabajo que está realizando la Federación Deportiva con la compañera Rocío Barriga. Jorge Niño, en representación de las juventudes de Alianza País, también expresó su beneplácito. Bueno, los jóvenes estamos identificados totalmente con la política deportiva que lleva el gobierno adelante. Obviamente una de las funciones de nuestras instituciones descentralizadas es justamente dar esta amplitud a los jóvenes para que se sientan parte de un cambio que ha sido estructural en el país. Todo este cambio viene acompañado, claro, de una transformación social y de generación de deportistas que den los grandes resultados ya después a campeonatos panamericanos, internacionales, incluso tener ya mayor competencia olímpica fuera del país. Entonces, toda esta inversión que se hace va ligada netamente a la juventud y a una política que se ejecuta desde una estructura gubernamental. Para la presidenta de Fedeoro, Rocío Barriga, esta entrega es fundamental, no solo porque abarca las 15 disciplinas deportivas y deporte adaptado, sino porque marca el comienzo de una ayuda a los deportistas y también a sus familias en lo posterior. Nosotros una vez cumpliendo con la entrega de la primera parte, pues vamos a solicitar nuevamente a la SENAE para que se nos tome en cuenta nuevamente, ya que nuestra familia Fedeoro es tan grande, y a ver, pues involucramos la segunda parte a las madres de familia. Por su parte, los deportistas beneficiados se mostraron agradecidos y recalcaron la importancia de la entrega de estos implementos. ¿Qué significa la entrega de esta indumentaria que te hace Federación? Bien, porque a veces hay unos que no tienen y necesitan, y entonces está bien. ¿Qué te tocó a ti? Ropa y una mochila. Ah, ¿y la vas a cuidar? Sí. Para los entrenamientos, traer el equipo, ¿no? Sí. ¿Qué significa para un deportista recibir este tipo de ayuda? Significa mucho, porque uno recibe lo que se ha esforzado en todo el año, y así, gracias a esto, puedo seguir uno adelante. ¿Nos puedes enseñar qué es lo que tienes allí nomás? ¿Qué te tocó? Unas zapatillas y toalla y pantaloneta para la playa, para irse a bañar y para andar en casa. En el evento, que tuvo mucho colorido artístico, fiesta y coreografías, además se realizó la entrega de 3 televisores para deportes de contacto, bicicletas estáticas y otros equipos a los distintos gimnasios de Fedeoro. José Daniel Erdoiza, Noticiero TV Oro.